Pese a que en entidades como Aguascalientes, donde el frío no se ha sentido como en Durango, ya determinaron cambiar el horario de entrada a las escuelas, en nuestra entidad asegura la Secretaría de Educación que todo continuará de forma normal. En este momento no tenemos contemplado algún cambio, solo que una condición climática más extrema nos permita hacer este tipo de circunstancias. Pero en lo que hemos estado viendo en estos días, no tenemos contemplado un cambio de horario. Lo que sí seguimos pidiéndole a los directores, a los mismos maestros que estén al pendiente de la llegada de los niños y pedirles a los padres de familia que nos sigan apoyando en llevar abrigados a sus niños, muy bien cubiertos. Si en algunas instituciones consideran hacer adecuaciones, ¿esto estará permitido por la Secretaría? Mira, tenemos de los diferentes niveles, incluso tenemos el inicial, que son los niños más pequeños. Ellos tienen incluso un horario de más temprano. Ellos llegan a las 7:30 de la mañana, unos a las 7. Y no tenemos, no han habido ninguna solicitud de cambio por parte de los directivos, que no creo que se presente. La verdad es pegarle al horario también del padre de familia, que es una circunstancia que también debemos de cuidar. Tenemos incluso jóvenes y niños que llegan más temprano del horario de entrar a la escuela porque la necesidad que tiene el padre de dejarlo en la escuela, porque ellos tienen que entrar a sus trabajos más tempranos. Camarógrafo Andrés Pérez Camargo, reportera Linda Cristal Rodríguez.